Vale, pues ahora vamos a ir ahí abajo a ver qué hay tras ese bloque azul que podemos romper gracias a nuestra nueva habilidad del puñetazo. Exactamente, está aquí dentro. ¡Curria! ¡Curria! Gracias, señor, se lo agradezco. Ahora celebrémoslo con una bonita melodía. Vale, era el mariachi que faltaba. Pues como recompensa me dan otro fragmento de corazón. De acuerdo, 81% completado de este lugar. Vale, pues continuemos nuestro camino. Me faltaría encontrar al hermano de la señorita esa que está en el hostal. Y que supongo que lo encontraremos antes o después. ¿Y estos? Hola. No me puedo creer que ya me toque a mí. Espero que la espera haya valido la pena. Siento como si hubiera estado haciendo cola toda la eternidad. Se dice que esta enchilada se ha hecho con ingredientes que no son de este mundo. Pues si vienen a probar la famosa enchilada. Y tu hermano no sé dónde está. Lo encontraré, supongo. Espera, espera, espera. Mi hermano siempre está causando problemas. Esta vez es peor que cuando se perdió y acabó en un país donde un niño con una túnica verde intentaba evitar que reanimaran a una especie de cerdo monstruoso. No sé cómo se las arregla. Supongo que se refiere a Link. Y por supuesto al juego de Zelda, claro. La túnica verde de Link y el cerdo monstruoso pues es Ganon. Si bien, por ejemplo, en el Tombi los enemigos también eran cerdos. Cerdiablos, y al principio he pensado en él, porque además también tenía pantalones verdes, pero no una túnica. Así que sí, será por el Zelda. De acuerdo, pues yo creo que vamos a continuar con la historia para conseguir esa última habilidad que me falta. Y después ya iremos completando todo lo secundario que nos queda pendiente por ahí. Sierra Morena. Dirígete a la sierra hacia el gran templo. Hagámoslo. ¿Qué? En el mundo de los muertos nieva hacia arriba. Y me están esperando aquí unos esqueletos de estos. Al sacarlo de la pantalla muere o desaparece. Supongo que sí, ¿no? No ha vuelto por lo menos. Vale, pues voy a matarle para que no moleste mucho. Que puede ser si no peligroso. Porque como haya plataformas o algo, pueden estar bastante molestos y rabiosos. Y mientras estoy escalando no me gustaría que me molesten. Y por ahí arriba me están lanzando huesos. Cucu. Vale, hay un montón de esqueletos ahí. Así que si puedo subirme así y ahora lo lanzo hacia allí, pues ya pillo a varios. Si es posible. Que parece que son bastante frágiles a estas alturas. Así que todo en orden. De acuerdo. Yépale. Vale, no hay nada por ahí. Pero no está de más revisarlo. Espera un momento. No, no hay nada, vale. Tengo que ascender. Así que hagámoslo. Aún así, a veces siempre me queda la duda de... ¿Y si salto hacia allí, hacia la izquierda todo lo que pueda? Hola. Admiro tu espíritu de pelea, luchador. Pero no puedes ganar ante un poder así. No me sigas más. Si lo haces, estas montañas serán tu fin. Que te lo crees tú, majetón. Ya verás cuando nos duelemos. A ver quién gana. Yépale, yépale. Ok, todo en orden. De todos modos, supongo que ya lo revisaré cuando termine la zona, ¿no? Si veo que me falta un porcentaje por completar, siempre puedo volver atrás y tirarme por los agujeros y demás a ver si hay algo secreto. Vale, ya que tengo pasta de sobra, vamos a mejorar. Yo creo que una parte de salud, que creo que completaba corazón. Sí, así es. Pues un poquito más de salud.
y continuamos el camino. Vale, combate. Cuidado con este que viene rodando. Ah, viene saltando además. Mierda, esto además no se puede evitar, ya que está en llamas. Así que tengo que evitar el movimiento en sí. Vale, voy a subir arriba si es posible. No, no cuela, porque tengo que recoger las granadas y devolvérselas. Así que primero voy a acabar con este capullo, así, tranquilamente. Y ahora tiramos las granadas. Las granadas hacia allí, por ejemplo. Y hacia allí. Y ahora queda uno más. Uépale, cuidado con esa, que esa no la puedo recoger. Esta sí, pero no la he recogido. Ahora sí. Ahí la tienes. ¿Alguien más? Sí, alguien más viene por ahí. Vale, esto puede ser complicadillo, porque no voy a poder pillar a todos, ¿no? Me da a mí. Como están en mundos tan diferentes, pues va a ser complicado. Así que pillaremos primero a los de un mundo y después, ya si eso, a los del otro. Tomad un puñetazo y tomad otro. Y ahora pasamos al otro. Rueda, rueda, rueda. Ahí estamos. Hubiera sido bonito pillar a todos de una vez, pero en este momento no ha sido posible. Así que, si eso, ya en otra ocasión. Vale, ese se va a meter. Y, épale. Claro, está en el otro mundo, no puedo sacarlo de ese modo, tengo que pasar. Y ahora sí. Y ahora le voy a partir la cara. Y terminamos con el otro y ya está. A menos que salgan más, no sé por qué he rodado, ha sido inercia. Pero no debería haberlo hecho. Ahí estamos. ¿Alguien más? No, ya no. Ya están todos, de acuerdo. Aquí parece que hay bastantes plataformas. Por ahí, por ejemplo, podría subir. Y por aquí también, y por aquí tengo camino. Que no lleva así de primeras a ningún sitio. Entonces vamos a subir por aquí. Y ahora, mira, justo ya nos señalan en el mapa que tenemos un cofre directamente. Pero parece inaccesible desde este punto. Así que esto será para bajar después, supongo, quizás. Y por lo tanto, continuaremos por aquí. Combate. Sí, ya se ve desde antes, ¿no? Que es una habitación muy amplia. Que grita combate. Cuidado. Vale. Justo a tiempo. Correcto. Nope. Sí. Vale, bien hecho lo de rodar. Bueno, en este caso más que rodar, lo que he hecho ha sido patada aérea, pero ya me entendéis. Inmunidad temporal o esquiva. Esto sí que se puede hacer, creo, cambiar justo de mundo. Y así pillar a alguien que está en el otro. Pero bueno, en este caso no ha funcionado. Cabezazo. Gancho que ha fallado. Gancho ahora, eso es. Oye, 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 no me toquen las pelotillas, ¿eh? Por favor. Así sí, perfecto. Y me dan la piñata. Así que continuamos. Vamos a echar un vistazo rápido. Vale, por aquí parece ser que no se conecta el camino así de primeras. Lo único, igual me puedo dejar caer desde ahí arriba. O quizás tengo que acceder a ese lugar de otro modo. No lo sabemos. Bueno, no lo sé yo en este caso, vamos. Entonces sí, sería posible que tuviera que saltar desde aquí y pasar al otro lado. Pero con este sistema no. Así que vamos a continuar. Porque es posible que necesite el otro poder. Y si no, pues ya lo veremos. Tampoco es importante conseguir ese cofre ahora mismo. Esto sí que parece que puede haber algo. No, no hay nada. Y aquí tampoco, vale. Y ahora puedo, sí, después de hacer la embestida esa, mierda, la escalada que me he confundido, sí que puedo hacer de nuevo el salto. Mierda, no esperaba que hubiera otro más, pero sí, esa es la idea. Correcto, y ahora una plancha por aquí. Vale, y tenemos un cofrecito aquí. Vale, y ahora simplemente así ya llegamos y continuamos el camino. En este caso
Supongo que tendré que hacer... No. No. Hay que pasar justo por el medio. Así que puño. Pero un poquito mejor hecho, en el momento adecuado. Igual hasta puedo aprovechar la inmunidad y ya está. Vale, ¿y ahora aquí qué? Pues ahora aquí nos caemos al abismo y hay que hacerlo. A ver, yo creo que es doble salto. Gancho después del puño, puede ser, por ejemplo. Sí, así es, exactamente. De acuerdo. Y ahí me están esperando, lanzándome huesitos y no me queda además energía. Así que voy a subirme aquí, voy a esperar un poco a reponerme. Y ahora sí, igual hasta les puedo... No, desde aquí no puedo pegarles así a simple vista. A ese sí, mira. Venga, majo, hasta luego. Y a ti también. Por lo menos un par de ellos que me dejan de molestar. Y continuamos avanzando, cuidado con ese hueso. Vale, aquí sí, sí que me disparan, iba a decir que no, pero sí, sí que me disparan. Así que ahora es el momento. Y continuamos avanzando por este pequeño laberinto de bloques. Y ahora puedo subir así y los pillo de por medio, ¿no? Vale, igual debería haber dejado a los otros, hubiera sido más bonito, pero bueno, tampoco es tan importante. Y ahora tenemos por aquí plataformas, tenemos dragoncetes, parece ser. O criaturas voladoras, yo les llamo dragoncetes o dragones, pero bueno. Una criatura voladora extraña, un alebrije quizás. Solo que son bastante más pequeños que el otro que hemos encontrado, pero... ¡Uy! Eso ha sido bonito, ¿eh? Inesperado, pero bonito. Lo bueno es que si me caigo al abismo, en lugar de una plataforma, me devuelven a la plataforma... más elevada en la cual he estado, o en la última, mejor dicho, y por lo tanto es mucho mejor hacerlo así que no... Estaba pensando que igual hay algo por ahí, pero ya lo miraré. Pues eso, es mejor caerte al abismo que no a otra plataforma, al contrario que ocurre en otros juegos. En este caso pues es mejor eso. Vas a explotar, capullo, me temo. Sí. Y me va a pillar además de por medio. Sí. Cabroncetes. A ver si explota ahí. Sí, también hace daño, sí. Vamos a ver. No. A ver si ya no le pillo. Vale, hay dos por ahí arriba, pero va. Que exploten, da igual. Tanto daño no me hacen, ¿no? Bueno, algo sí que hacen, sí, pero tampoco tanto como para preocuparme. Vale, para este, un gancho así. Lo lanzamos. Ya queda un poquito más de vida. De acuerdo, subimos. Puño, caída. A este puño para quitarle escudo. Mierda. Quería hacer todo a la vez, pero todo a la vez no se puede. Ya sabía yo que me iba a encontrar bichos de esos explosivos en un contexto en el cual no tuviera tiempo para defenderme correctamente, pero... Como no puedo estar a todo, pues tendré que dejar que exploten y aguantar los daños, que tampoco son tan graves, supongo. Aunque sí, lo suyo, lógicamente, es dejar lo que estás haciendo e ir a por los explosivos. Vale, quería echar un vistazo porque por ahí atrás parecía que había otro camino. Y realmente no tengo claro cuál será el correcto. Pero esto parece que es una caída sin más, ¿no? Sí, así es. Entonces no hay ninguna duda por ahora. Volvamos por aquí. Y continuamos por aquí. Vale, y ahí estoy viendo que hay una parte por la cual no puedo escalar. Así que tendré que hacer así. Ajá. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Simplemente pasar, saltar, pasar, saltar, pasar... Y listo. Y no sé si habrá alguna cosa más por aquí. ¡Oh! Sí que hay, sí. ¡Oh, yeah! El poder que me falta es... O de nuevo me dirá... ¡No poder! No es nada. ¡Ya está! Esa era mi última estatua. Tú ganas, luchador. Aquí tienes tu poder final. Agárrate a una pared y mientras mantienes pulsado Y... pulsa izquierda para activar el vuelo del chivo. Asumo que será una dirección horizontal, no necesariamente izquierda,
Vuelo del chivo. Genial. Bien hecho, luchador. Gracias, colega. Entonces, sí, también a la derecha también funciona, como era de prever. Vale, pues estupendo. Ahora sí que tengo todos los poderes. O al menos los que indican en la interfaz. Ah, y esto simplemente era para ello, no había nada más. Entiendo. Entiendo. Pensaba que igual tenía que seguir subiendo, pero no, no es el caso. Y lógicamente ahí no puedo hacerlo porque no puedo agarrarme a una pared inclinada. Vale, pues teniendo en cuenta esto, aparte de que desde aquí podré posiblemente volar a algún lugar, pues casi seguro que por ahí puedo recoger cosas. Porque además esto va un 12%, que es muy poco, pero bueno, vamos a continuar y luego ya vemos qué más podemos hacer, ¿no? Ya que estamos aquí, pues continuaremos el camino con nuestro nuevo poder. Pero sí, es bastante práctico. Vale, este no es sólido. El gatico. Por ahí a la derecha podría haber algo. Parece bastante sospechoso, pero bueno. Y aquí podría subirme aquí y lanzarme, por ejemplo. O incluso un poquito más abajo. También tenía una pared plana. Vale, y de hecho, tiene toda la pinta de que igual desde la otra pared podría haber accedido a ese lugar donde está la lámpara y que probablemente haya algo. Así que ahora me arrepiento. ¡Uy, va! Lo he hecho automáticamente. Ahora me arrepiento de no haberlo probado. Pero parece ser que me lanzo de vuelta hacia la izquierda, a una zona más elevada. Así que voy a dejarme caer en esta ocasión para probarlo. Cago en todo. Eso no lo esperaba. Pensaba que iba a caer en una posición cómoda para poder... Bueno, voy a continuar subiendo. Ya miraremos eso. Pero sí, pensaba que iba a caer en una posición cómoda para poder llegar a ese saliente misterioso. O ese presunto saliente, porque no sabemos fijo si lo hay o no. Vale, estoy viendo que a la derecha hay como camino y aquí tenemos justo un bloque rojo, con lo cual tendré que entrar desde abajo, tendré que pasar desde abajo, mejor dicho. Así que seguramente se conecten los caminos. Vale, entonces tendré que hacer así y ahora sí, y posiblemente sí, ir cambiando sobre la marcha, lo cual por el momento parece bastante razonable, o no, o sí. ¡Ah! ¡Qué bocaza soy, eh! Me parecía que había mucho espacio entre estatuas, pero luego ya se reduce el espacio, sí. Oh, al final se quedan muy juntas, ¿eh? Vale, vale, está bien. Me parece lógico. Aparte, ocurre eso, que si le das el momento que no debes, pues te pilla de por medio. Por suerte no te para el vuelo cuando cambias de mundo y tienes una estatua encima de ti, o te materializas sobre ella, como querés llamarlo, cambias justo, pero si lo haces en mal momento, si te chocas contra la siguiente y en ese caso sí que te quedas parado. Venga, hombre, no escapes, vamos a partirnos la boca. Vamos al tema, que antes o después va a ocurrir y lo sabes. Así que no seas gallinica. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Es una referencia a Journey, ¿no? O Horney, o como queráis pronunciarlo. Journey. 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 Algo así, sí. Ya sabéis, ese juego. No sé ahora mismo cuál es la pronunciación correcta, pero ya me entendéis de sobra. Vale, pues otro fragmento de calavera con la pasta que tengo. Y continuamos, pero pensaba que era parte del juego, ¿eh? El cadáver ese. Has hecho un largo camino, luchador. Debo admitirlo, no cualquiera puede cruzar la sierra. Por desgracia, yo también he llegado hasta aquí, y mi trabajo es matarte. Hace siglos que no me enfrento a un rival digno. Que gane el mejor. Jaguar Javier, Volcano Arena. Vale, pues a ver qué hace este capullo.
Vale, por el momento, diversos ataques curiosos que son esquivables. Y tengo que quitarle el escudo con un cabezazo. Uy, va. Vale, puede cambiar también de mundos por lo que veo. Así que, ah, mira, encima tiene como... ¿qué? ¿Un escudo más fuerte de lo normal o qué es eso? Algo así, ¿no? Vale, ha cambiado de mundo. A ver si le pido un gancho. Mierda, me quedo sin energía, por supuesto, porque soy el pollo y el pollo, pues eso. Le cuesta el doble recuperar energía. Y eso no sé qué hará, pero no tiene ninguna buena pinta, precisamente. Ah, wow, wow, wow. Pero parece ser que mientras me aparte, no debería haber mucho problema al respecto. Lo que no me dejan es agarrarle, por lo que veo. Pero de momento la vida le baja bastante bien. Y ahora sí, no lo he pillado, pero ha funcionado bastante bien. Vale, ahora también hace la embestida y ahora tiene escudo, pero de puñetazo. Ah, pensaba que iba a escapar, pero no ha colado. Prefiero hacerle el puñetazo y después el cabezazo, aunque tenga el escudo de cabezazo, porque como tenemos ese desplazamiento, es bastante más cómodo utilizar el puñetazo primero. Y aparte, como aunque tenga escudo le funciona, digamos, el impacto, el empuje ese que hacemos, pues está muy bien. ¡Suficiente! Me has derrotado, luchador. Me equivoqué al dudar de tu espíritu. De hecho, has sido más fácil o más débil que otros jefes, diría yo. Cuando había perdido la fe en la humanidad y me había resignado a la llegada de la era de los muertos, veo que todavía hay esperanza, amor y perseverancia en tu especie. Quizá debería haberme enfrentado a Calaca yo mismo, pero la cobardía eclipsó mi honor. Dudé de mi propia fuerza. Nunca fue una decisión voluntaria servirle. Calaca me obligó amenazándome con matar a mi viejo maestro. ¿Quién es tu viejo maestro, Satán? Soy un gato malo. Déjame aquí lamiéndome las heridas. No, hombre, te voy a ayudar. Vamos. Vamos, colega. ¡Uy, va! ¡Uy, va! Perdona. Perdona, tío. Lo mínimo que puedo decirte es que eres todo un guerrero. No me león puedo creer. Me has derrotado. ¡Hola, qué malo! ¡Qué malo! No me león puedo creer. Esta paliza me tiene triste dragando trigo en un trigo. Esa sí que ha sido buena. Estás en plena forma, pero mi brazo ha sufrido un esguince. Sigo en shock. Al gato me tienes que decir cómo me has derrotado. Joder. Mi aún no has acabado conmigo. Déjate de oro. Aguarda un momento. Ya vale, ya vale. ¿Qué cojones? ¿Qué chistes más malos? Madre mía, pero aún así tiene su gracia, ¿eh? Joder,